¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la sesión técnicas para hacer videos y combatir la desinformación. Ya está John ahí con nosotros. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Desiree, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que ya nos acompañan y que están conectados desde todos lados. Sí, a través de Zoom, a través de la fanpage de IGNet Español en Facebook. Ya les voy a compartir el enlace del vivo para que también lo hagan a través de sus redes y podamos compartir y seguir esta sesión virtual del Foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales del Centro Internacional para Periodistas, donde hoy nos estamos enfocando en aprender a elaborar y editar videos para trabajos multimedia en forma sencilla y poder, obviamente, a partir de ello crear contenidos visuales para su distribución en redes sociales y esto pueda generar el impacto para combatir la desinformación. Resaltamos que este encuentro forma parte de la Conferencia Mundial Empowering the Truth del programa Disarming Disinformation, dirigido justamente por el Centro Internacional para Periodistas, con la financiación principal de Scripps Howard Foundation. Me llamo Desiree Esquivel y les acompaño desde Paraguay, coordinando esta actividad y dirigiendo la comunidad del Foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales en español. Antes que John nos pueda mostrar y empezar con el entrenamiento, les comento que él es periodista, creador de contenidos multiplataforma y diseñador de estrategias para social media. Es integrante del Observatorio sobre Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara y del Comité Consultivo de la licenciatura, digo bien, en periodismo en la misma casa de estudios. John, arrancamos, ¿qué te parece? Pues arranquemos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darme la oportunidad de repetir sesión de training con el Centro Internacional para Periodistas. Por ahí veo que Luis está saludando. Saludos, Luis, allá en Washington. Y veo pues a gente de muchos lados. Me Sí, alegra de mucho ver a gente de Colombia, Colombia. O sea, soy colombiano, Colombia, disculpa. Brasil Me alegra también, mucho de Brasil, de Perú, de Venezuela, Honduras. de Honduras. Oye, no, está genial. Está genial. Que mucha gente El está más Salvador, mira. perdida. José, me recuerda, viví en El Salvador hace muchos años. pero bueno, volvamos a concentrarnos. deciré, pues básicamente de lo que quiero hablar hoy y lo que les quiero compartir fundamentalmente son algunas herramientas que les pueden facilitar a ustedes la producción de video y digamos que resolver temas en el corto plazo y a una velocidad considerable, entendiendo pues que estamos en medios de comunicación y que necesitamos sobre todo oportunidad y velocidad en la respuesta, ¿no? Básicamente la inmensa mayoría de las herramientas que les voy a compartir son gratuitas, es software libre. O sea, digamos que trabajo mucho con software libre, me gusta muchísimo el software libre. Hay software libre muy poderoso y que, pues, entendiendo la realidad de muchos medios de comunicación en nuestra región, que no cuentan con suficientes recursos para, en ocasiones, adquirir licenciamiento de paquetes para edición de video o para edición de audio, pues me he dado a la tarea como de ir buscando software y programas que no requieren adquirirse y que son de una excelente calidad, ¿no? ¿Cómo voy digamos que, a organizar esta sesión? Quiero presentarles algunas herramientas y me gustaría, digamos que, mostrarles algunas funcionalidades. Hay, dentro de estas herramientas, casi todas son software que se instala en las computadoras. Y hay una herramienta que me gusta mucho, que es una herramienta que usa inteligencia artificial para limpiar audios, que también es gratuita. Y esa herramienta sí es web, esa sí se corre en web, pero basta con que uno abra con un usuario, con un correo electrónico y una contraseña, crea una cuenta en esta plataforma y ya puede tener acceso a. Y allí puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Puede hacer infinidad, digamos que, de mejoras de audio, sobre todo cuando estamos en calle y que los dispositivos captan todo el ruido y todo lo que hay en el ambiente. Hay una forma muy, muy buena de que ese audio quede muy, muy limpio, muy pulcro, ¿no?
Entonces, lo primero que quiero, digamos, como que mencionarles es que hay una sección de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, adelante. Si necesitan que en algún momento me detenga y les haga como alguna precisión, también está válido, ¿ok? Y fundamentalmente lo que quiero es que aclaremos muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? En este training. Entonces, déjenme comparto pantalla y creo que ya me están viendo mi escritorio. Sí. Entonces, una de las primeras herramientas que les quiero mostrar es esta herramienta. Quizá ya la conozcan algunos o algunas, permítanme, que es el 4K Video Downloader. ¿Ok? Déjenme les digo de dónde se baja el 4K Video Downloader, ¿no? Igual les voy a pasar las ligas, también se las voy a dejar en el chat, ¿no? Aquí me está advirtiendo que hay una, digo que me lo recuerde más tarde. Entonces, la página de la que se descarga es esta, 4kdownload.com. Okay. Ah, una funcionalidad nueva, amigo. ¿Cuál es la ventaja que tiene este software como tal? Baja videos de prácticamente cualquier plataforma. Baja videos de YouTube, baja videos de Twitter, baja videos de Facebook. Bien, estamos viendo tu chat de WhatsApp. Ah, perdón. Dejar de compartir. No sé por qué. Perdonen. Gracias, Patricia. Ahí. Ok. Espérense un momento. Yo muevo esto para acá. Sí, tranqui. Mientras les recuerdo que al término de esta conferencia que termina el 30 de marzo, vamos a abrir la posibilidad de que puedan aplicar a becas para poder subvencionar investigaciones sobre esa información. Así que es súper importante asistir a estas sesiones e ir pensando en algún proyecto para poder presentar posteriormente. Ahora sí ven mi escritorio, ¿verdad? Ahora sí. Uy, 4K. qué vergüenza que hayan visto todas No. las conversaciones que no he respondido. No te Bueno, preocupes. les decía, este sitio 4kdownload.com tiene muchas utilidades. De aquí yo uso fundamentalmente el 4K Video Downloader y uso el 4K Video to MP3, que es para extraer audios. ¿Por qué lo hago, digamos que con estas herramientas? Muchas veces cuando se ha impuesto muchísimo de moda en nuestra región que casi todos los funcionarios públicos o funcionarios que tienen que ver con la administración pública, políticos, pues ya no hacen ruedas de prensa, sino que hacen un video live, ¿no? Y entonces entran con un live y ahí sueltan su discurso y lo que logres tomar de ahí. Pero muchas veces lo que nosotros necesitamos es bajar ese material en una muy buena calidad. Para pues tener la posibilidad de extraer piezas de este, ¿no? Entonces, con esta herramienta, con 4K Video Downloader, básicamente yo lo que puedo hacer es tomar un video de YouTube, ¿no? El que sea. Entonces, déjenme, yo voy a abrir aquí y voy a poner este, tan, decirlo de alguna manera. Y aquí está. Voy a descargar un video digamos, de la OTAN. Ahorita estamos con el tema este de, ¿no? Del cómo. Ok, perfecto. Entonces, digamos que aquí está, digamos que un video con las declaraciones del secretario general, ¿no? De la OTAN, ¿no? ¿Qué hago yo? Sencillamente, digamos que copio la liga, ¿no? Y la pego aquí. Él automáticamente me analiza el video y me dice todas las posibilidades de descarga que tengo. A 1080, a 720, a 480, y me dice el formato en que lo puedo descargar. Lo puedo descargar en MP4 o en Matroska Video. En Matroska es otro formato con el que podemos comprimir. Y una ventaja que da es que me puede descargar también los subtítulos. Entonces, si los videos tienen subtítulos generados o autogenerados, yo también puedo descargar los subtítulos, ¿no? Y entonces le voy a decir que me lo importe a tráfico. Voy a decir aquí en el curso
y voy a decir aquí 4KDD, 4K Video Downloaders, ¿no? Aquí lo voy a guardar y le digo descarga, y dependerá de la calidad de la conexión que ustedes tengan a internet, ustedes van a poder ver que descargan el video. ¿Y qué hace esta herramienta? Como les digo, fundamentalmente, la versión gratuita es exactamente igual a la versión de paga. La única diferencia con la versión de paga es que en la versión de paga uno puede bajar, por ejemplo, listas de reproducción completas de un canal sin tener que darle video por video. En la versión gratuita no. Aquí me dice que ya lo descargó. Yo le digo que me lo muestre en la carpeta. Aquí está. Y si se dan cuenta, aquí están los subtítulos. Digamos que los voy a abrir con un bloc de notas, ¿no? Aquí me aparece el bloc de notas con el time code, tal cual. Y aparece en español, porque fue autogenerado en español. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Básicamente, por ejemplo, si yo tengo este video, ¿no? Y lo quiero documentar, entonces simplemente lo abro en VLC, permítanme un momento, y aquí le digo que subtítulos, que añado un archivo de subtítulos, le digo que aquí está el archivo y él lo sincroniza. Y efectivamente entonces, empieza a generarme los subtítulos con el timecode que él generó. Entonces, vamos, eso ya a mí me facilita algo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el archivo de los subtítulos, pues prácticamente ya traigo las declaraciones en texto, ¿no? ¿Qué hago? Tomo el texto, armo mi nota, escribo lo que requiero, y aquí viene una primera parte, ¿no? Entonces, digamos, ya descargué el video, ¿ok? Ahora viene una segunda aplicación que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, déjenme, yo voy aquí y le digo, muéstrame, aquí dice él, por ejemplo, dice, Rusia está echando más tropas, más fuerzas, y lo que falta en Rusia es calidad, lo intentan suplir en cantidad. Y está en el segundo 26, ¿no? Y habla del segundo 21, entonces, ¿yo qué hago? Cierro acá un momentito y voy a usar otro programa. Miren, les voy a decir, este programa que voy a abrir se llama Avidemux. ¿Para qué sirve Avidemux? Déjenme cierro acá. Avidemux es un programa que sirve para hacer edición rápida, muy, muy rápida. Entonces, ahorita les voy a mostrar de dónde se descarga. Entonces, voy a cerrar aquí. Y yo ya tengo aquí el archivo del video del secretario, ¿no? De la OTAN. Entonces, lo subo a Avidemux. Aquí ya lo tengo, ¿no? Voy a cerrar mi carpeta. Y resulta que me voy a ir entonces a, recuerdo que estábamos en el segundo 21 con 66. Entonces, yo me vengo al 21. Estamos como por acá, ¿no? Entonces, digamos que ahí lo tengo. Entonces, yo ya marqué un punto, ¿no? Entonces, aquí le digo A, que es el punto de entrada, ¿no? Y digamos que quiero extraer un pedazo del audio, o del video, perdón. In and around Bakhmut, and what we see is that Russia is throwing in more troops, more forces. Entonces, digamos que quiero extraer solamente ese fragmentito, donde dice que en Bakhmut, y lo que hicieron fue que enviaron más tropas y más fuerzas, ¿no? Entonces, solamente quiero extraer ese pedazo. Marco un punto A, que es el de entrada, un punto B, que es el punto de salida, y lo puedo exportar. Ese solo pedacito que necesito para mi declaración lo puedo exportar. ¿Qué hago yo? Aquí viene la magia. Por defecto, Avidemux exporta en un formato de video que es muy liviano, que se llama el Matroska Video, que es un video, digamos que un video que soporta una muy buena calidad, ¿no? Y que, perdón, ¿en el chat me estaban diciendo que no se ve o sí se ve? No, eso fue hace rato. Ah, ok, perdón. Es que vi un chatillo. Entonces, estamos sumamente concentrados, pero cualquier pregunta que tengan, escríbanlo en la cajita de la Q y A. Por favor, en el Q&A. Entonces, yo exporto en Matroska Video y él me dice que la salida de audio la va a generar con el mismo codec que traiga el video. Y la salida de video igual me la va a generar como la trae el video. Lo único es que me va a cambiar el wrapper, que en este caso es el Matroska.
Y yo puedo exportar este pedacito de video. Entonces yo le digo aquí, o sea, guárdame este pedacito, ¿no? Y entonces vengo acá y le digo, digamos que fragmento 1, ¿no? Nato. Digamos que lo voy a llamar fragmento 1. ¿No? Lo guardo, ya lo guardo. Así, súper rápido. Prácticamente no se demora nada en codificar, porque fue un pedacito muy pequeño. Y aquí está, mírenlo, aquí está. Le voy a decir que lo abra. We have seen fierce fighting in and around Bakhmut, and what we see is that Russia is throwing in more troops, more forces. Fueron 9 segundos lo que extraje. Punto. Ya está. No extraje más, ¿verdad? Entonces, esa es una posibilidad. Y si se dan cuenta, es Matroska Video. Aquí tienen el déjenme anotar y pongo aquí el puntero. Aquí está, la extensión es Matroska, ¿no? MKV. Es un video de muy buena calidad, de muy buena compresión. Es un video que se puede subir fácilmente a YouTube, se puede subir a la gran mayoría de las plataformas. Pero digamos que estamos acostumbrados a trabajar con MP4, ¿verdad? Entonces déjenme, voy a cerrar aquí. Y yo también puedo exportarlo en MP4. ¿Qué le digo? Aquí le digo simplemente, expórtelo como MP4, MP4 Muxer. Le digo que el audio sea audio AAC. ¿Por qué la codificación AAC? Porque la codificación AAC es una codificación de audio que se escucha tanto en dispositivos Android como en dispositivos iOS o iOS. Si yo lo dejo como MP3, el audio va a escucharse en los Android, pero no se va a escuchar en los iOS. Entonces, yo puedo decirle aquí que un MP3 con la codificación LAME, pero solamente se va a escuchar en dispositivos Android. Para que se escuchen todos los dispositivos, el audio debe ser AAC. Entonces, lo dejo como AAC. Y aquí le digo que lo exporte en MPEG-4 H264. Miren, si quieren, tómenle una captura a esto que está acá, a esta partecita que está acá. Yo se las voy a tomar y se la voy a enviar a Desiree para que Desiree la tenga por ahí y si quiere la incluya luego en un documento. Tanto esto como los enlaces vamos a estar compartiendo también al final, pero quedémonos acá para poder seguir haciendo preguntas. Entonces, yo aquí ya le digo, ok, conviértemelo con un archivo X264 en audio AAC y en formato MP4. Le digo, ok, guárdalo. Le voy a volver a decir nato y aquí le voy a decir fragmento 1. Le voy a quitar la extensión y él me lo va a guardar como MP4. Aquí se tarda un poquitito más. Si se dieron cuenta, la velocidad fue... ¿Por qué? Porque en el MP4 hace una codificación un poquito más compleja y entonces recodifica el audio y recodifica el video. En Matroska, como el video lo abre nativo, prácticamente lo pasa derecho. Ahora observamos aquí que aquí está el fragmento 1 en Matroska. Déjenme. En Matroska... ¿Dónde estás? Aquí estás. En Matroska y pesa un 1.69 megas, ¿no? Eso pesa el archivo. Y en MP4 está en MP4 y pesa un poquitito más. ¿Por qué pesa un poquitito más? Por la recodificación que le hice del audio y por la recodificación que le hice del video. Pero si se dan cuenta, la recodificación realmente es muy pequeña. ¿Ok? Ahora, esto es una primera parte que yo quiero tomar, digamos, como que de este fragmento, ¿no? Ahora resulta que yo quiero incluir esto dentro de otro video, ¿no? Entonces, hay una, digamos que una herramienta que yo uso muchísimo, que es con la que, digamos que resuelvo a veces muchas falta de recursos que tengo, sobre todo de video. Y es una herramienta en la que yo puedo descargar sin ningún problema videos gratuitos. Es Pixabay. Me imagino que ya muchos la conocen, me imagino que la han usado. Es una herramienta que tiene una gran librería de videos en la que yo puedo buscarlos, digamos, por infinidad de temas, ¿no? De palabras clave. Entonces, digamos que yo puedo usar aquí un recurso cualquiera, digamos que yo aquí puedo... bueno, lo escribí Ucrania. Vamos a ver si aparece algo de Ucrania. Aquí está. Entonces, por ejemplo, digamos, quiero hacer una pequeña notita de las declaraciones de, ¿no?
Entonces, miren, yo tomo este video que está acá, por ejemplo. Recuerden que el secretario está diciendo que hay un despliegue de tropas, ¿no? En la zona de Bakhmut, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Yo aquí simplemente descargo el video, le digo que lo descargo en la dimensión que yo quiero, 1920x1080, 1280x720. Vamos a descargarlo en HD, 1920x1080. Yo digo que lo descargue. Y... que es un poco la medida que se necesita, ¿verdad? Para que no pierda la calidad, para que no pierda... Sí, los aspect ratio, que así se le llama a... digamos como que a esas dimensiones, son en HD es 1280x720 y en Full HD es 1920x1080. Uh-huh. Ahorita les comparto un gráfico que es muy interesante. Vale. En un momento, por favor. Sí, y después... Sí, alguien, algo, perdón. Justamente acá en Facebook están preguntando, uh-huh, aplicando a verificaciones, ¿verdad? El trabajo que vos hagas de la verificación de algún discurso, algún hecho que quieras vos plasmar en video, podés hacer esto con diferentes imágenes. Así es. Enlazarlo para que sea un material. O propio también vos podés ponerte frente a la cámara e ir mencionando e ir insertando estas imágenes que se pueden llevar sumamente de manera armónica para poder publicar y distribuir en las redes. Déjenme un momento, miren, aquí ya descargué, déjenme, lo voy a borrar nada más, porque no es la dimensión que quería. Ya. Vuelvo a poner la pantalla y déjenme mientras tanto HD Aspect Ratio. Y aquí está. Esta es la imagen que les quiero mostrar. Aquí está. A ver. Guardar imagen. Todas estas imágenes se las voy a compartir, así que no se preocupen. Voy a abrir esta imagen. Aquí la tengo. Aquí está. En imágenes, esta. Estas son las resoluciones. ¿Las están viendo, no? En HD es 1280x720, que es lo que se conoce como 720. El Full HD es 1920x1080. Este es el 2K, que es 2560x1440, que es el doble del HD. Y está el 4K, que es 3480x2160, que es el doble del Full HD. Estos son los aspect ratio para video, lo más básico, ¿ok? No, estoy hablando de video horizontal, no estoy hablando todavía de video vertical. ¿Listo? Ibas a decir algo, decir. Sí, tenemos acá varias consultas. Yo... Sí, adelante. Mira, una pregunta. Si quiero extraer varios trozos de videos que están en diferentes minutos, ¿cómo hago ahí? Es la primera pregunta. Y la siguiente, que hace la misma persona, Raúl. Tengo entendido que 1920x1080 es para formato de video en YouTube y Facebook. Instagram tiene otra medida, salvo que haya cambiado. ¿Será que me podrían aclarar la duda? Es la consulta. Para video horizontal, es 1920x1080 en Full HD y en cualquier plataforma, YouTube, Facebook, incluso en Instagram se puede subir un video en 1920x1080 en horizontal. Uh-huh. Para vertical es 1080x1920, punto. Lo inviertes. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita, cuando veamos el software que se usa para edición de video, se los voy a mostrar. Y hablando software, acá Elena pregunta que cuáles son las especificaciones técnicas que debe tener la computadora para trabajar con estos software libre. Si ya, alguna. Esa justo la vi. Ah, ok. Mira, Elena, las especificaciones son muy sencillas. No requieres una gran máquina. O sea, en este software, yo ahorita estoy sentado en una computadora que es robusta, porque es la computadora en la que yo trabajo todos los proyectos, que es una computadora de escritorio. Pero digamos que puedes trabajar con una laptop que tenga un disco duro de 1 tera y que tenga 16 gigas de RAM. ¿Ok? Para este software, ¿no? Ahora, si quieres que sea mucho más rápida, si quieres que sea mucho más, digamos que
no sé, que te agilice mucho más el trabajo, podrías aumentarle un poco la RAM a unos 32 gigas y un disco duro de estado sólido, ¿no? Y si tú lo que tienes es una computadora especial para video, lo que puedes hacer es, para edición de video, es una computadora que tenga exactamente 16 gigas de RAM, que tenga un disco duro de 1 tera y una tarjeta de video, que cuando menos tenga una memoria de 8 gigas también. Esa ya es mucho más, digamos que robusta, porque te agiliza mucho el procesamiento. Quien te lo procesa la tarjeta de video más que el procesador de la máquina. Pero con una computadora, con una laptop convencional, puedes hacer muchísimas cosas con estas herramientas, ¿no? Ahora, cuando tengan dudas, generalmente siempre en los sitios web vienen las especificaciones técnicas mínimas requeridas para que esos programas se ejecuten, ¿no? Entonces, basta con simplemente echar una ojeadita y ahí van a encontrar, en efecto, las especificaciones técnicas con las que se puede, digamos, que trabajar. Déjenme que creo que ya lo descargué. Ah, no, vamos a descargar. Entonces, ya lo voy a descargar, ¿no? Entonces, que la canción. Justamente ya lo había descargado. A ver, descargo. Bueno, vamos a descargar este por 9.50, que está en baja. Listo, ya lo descargué. Aquí está. Déjenme, me lo traigo para acá, ¿no? Lo tengo aquí. Listo. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa que es bien sencilla. Voy a cerrar esto para que no se me confundan tanto con tantas cosas. Entonces, ahorita voy a cerrar este video, ¿no? Listo, ya lo cerré. Resulta que yo quiero pegar este video, ¿no? Entonces, aquí ya lo pegué, ¿no? Y quiero que justo después de este video salgan las declaraciones del secretario de la OTAN. ¿Qué hago? Archivo, anexo, selecciono el fragmento en MP4 que escogí, le digo abrir y redimensionar el nivel. Ah, ok, aceptar. Déjenme que efectivamente, como este no está con la dimensión que es, entonces déjenme, lo voy a cerrar y lo voy a redimensionar. Me hago ese truquito así súper rápido. Y les voy a enseñar de una vez a redimensionar. Este software es otro software que es muy bueno y yo sé que muchos de ustedes lo van a tener instalado en sus computadoras, que es el VLC. También es gratuito. Entonces, digamos que yo voy a usar este fragmento. Y aquí yo le digo que medio, ¿no? Convertir. Y yo le digo que voy a añadir este precisamente fragmento, ¿no? Y le voy a decir que lo convierta, ¿no? Y déjenme, aquí está, voy a abrir un poquito más el menú. Ok. Y le digo que déjenme primero ver cuáles son las especificaciones que tiene este. Propiedades, nada más para estar seguro. Detalles, está 1920x1080. Y propiedades, este está a 960x540. Ok. Entonces, mostrar la salida. Yo le digo que configure. Ok. Está bien, está bien, está bien, está bien. Le digo que va a ser MP4. Ahí lo dejo tal cual. Ok. Listo. Y ya está. Oh, perdón. Cancelar. Okay, cancelar. Entonces, aquí le digo que va a ser un video en H264, ¿no? MP4. Y le digo que me lo exporte aquí como. Entonces, a veces yo tengo un video que no me es compatible. A veces nos pasan ocasiones que bajamos un video y no lo podemos ver porque dice que no tiene el codec. Yo lo que puedo hacer es que yo lo puedo recodificar en VLC. Yo puedo recodificarlo para convertirlo a otro formato, ¿no? Aquí le digo exportar. Guardar. Iniciar. Y déjenme. A ver, convertir. Okay. Convertir. Ok. Y le digo que lo exporte
Iniciar. Ahí está, ya lo convirtió. Listo, aquí está convertido, ¿no? Ahora, volvemos acá. Déjenme a ver si ya lo puedo. Chivo. Ahora vamos a empezar con este. Este lo voy a poner aquí. Y anexar. Y le digo que me agregue el fragmento. Perdón. Anexar. Fragmento. Ya está. Entonces miren lo que pasó. A ver si aquí me aparece. In and around Bakhmut, and what we see is that Russia is throwing in more troops, more forces. No me lo anexo. Permíteme un momento, por favor. Voy a cerrar nuevamente y voy a volver a pasar. Abro el fragmento. Creo que la regué. Creo que convertí el archivo. Se pasó a otro archivo. Ah, no, ya está. Ya está, ya está, ya está. Déjame un momento. Aquí está. Fragmento 1. Y archivo anexo. Este. Ok. Déjame que no me está dejando convertir esto. Voy a bajar otro entonces, para no perder tanto tiempo. Ok. Y digamos que tengo acá algunas preguntas. Sí, si quieres vamos respondiendo preguntas mientras tanto, así es. Respondiendo. ¿Cuándo sabemos que un audiovisual es muy largo? En mi experiencia para medios en Estados Unidos, pedían materiales no más de 3 minutos. Aquí en Europa, piden audiovisuales de 5 minutos y más. Nos cuenta Manuel. Mira, va a depender mucho del medio y de lo que defina fundamentalmente como el medio de comunicación. Hay medios de comunicación que dependiendo de la plataforma usan unas extensiones u otras. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo trabajo aquí en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Nosotros tenemos formatos largos, donde cuando hablamos de formato largo es un formato convencional, 24 minutos de televisión, pero podemos tener formatos, digamos que extractos de esos formatos que pueden ser 2 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Siempre va a depender, digamos, como que de la intención informativa que yo tenga con el contenido. Yo puedo, recomendable para el tema de plataformas, por ejemplo, Instagram hasta hace poco, lo que dejaba era hacer videos de máximo 1 minuto, 2 minutos, cuando mucho en los Reels, pero extendieron la duración. Shorts de YouTube deja máximo 1 minuto, por ejemplo. Entonces depende de la plataforma a la que yo lo quiera llevar y el formato. Si lo quiero llevar en vertical, tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, TikTok me da 2 minutos, 2 minutos y cachito. Instagram ya me da un poco más de 2 minutos también, ¿no? Shorts de YouTube me da 1 minuto en vertical. Pero en horizontal yo puedo tener, vamos, hasta 1 hora puedo tener sin ningún problema. Obviamente no es la idea cuando yo hago contenidos, digamos que informativos. Si hago contenidos informativos, básicamente lo que hago es contenidos cortos, ¿no? Ya encontré un video y ya se los voy a poner. Denme un momento, por favor, que no quiero. Aquí está. Ángelo nos dice, va a depender de la plataforma, alguna forma de redimensionar para todos los formatos en el mismo tiempo. Ahorita les voy a mostrar algo en el software que uso yo para edición, que se llama DaVinci, que es de Blackmagic, que es gratuito. Tiene una versión gratuita y una versión pagada, pero la versión gratuita, salvo la versión pagada, prácticamente deja hacer todo. Solamente hay unas funcionalidades y unos plugins que hay que pagar por ellos. Cuando se paga la versión gratuita ya, digo, la versión paga, ya se liberan, ¿no? Entonces, déjenme, y por ejemplo, digamos, yo quiero editar este video, ¿no? Y aquí quiero agregarle las declaraciones del secretario. Pero ¿por qué me está saliendo? Déjenme, algo me está pasando con las dimensiones de los videos. Y ya los tenía supuestamente listos yo. Aquí está, 1280x720. Ok, entonces hacemos una cosa. Vengo aquí a 4K, digo, copio el enlace y vamos a bajar el de 1280x720. Listo, lo voy a descargar y aquí le voy a decir 720. Y ya con eso lo resolvemos. Listo. Ya con eso nos quitamos de problemas. Uh-huh. Entonces,
voy a volver a cerrar acá. Y aquí ya quedó. Ok, me lo muestre en la carpeta. Aquí está. Entonces, vuelvo y lo traigo aquí, la Videmux. Corto el fragmentito que deseo, que habíamos dicho que era del segundo 21, ¿no? Al 30. You have seen fierce fighting. Pues digamos, aquí le marco el punto de salida, el de entrada, perdón, y digamos que le dejo hasta acá el punto de salida, ¿no? Y aquí vuelvo y le digo que va a ser un MP4, AAC, ok, le digo expórtalo, va a ser fragmento 1, vamos a reemplazarlo, ¿ya? Ok, ahora lo cierro y digamos, quiero traer este video, ¿no? Es un video que es de un grupo en el que estoy dado de alta con información de grupos militares que están desplegados en este momento en Ucrania y en Rusia. Y adjunto, digamos que las declaraciones del secretario. Entonces, ¿qué pasó? Si se dan cuenta que hay una linecilla roja. Esta linecilla roja lo que me dice es dónde termina el primer fragmento que agregué y a partir de ahí dónde empieza el segundo fragmento. Entonces yo me voy acá, digamos que yo estoy viendo todo esto que está pasando allá, de lo que está ocurriendo en la zona de Bakhmut y está corriendo, ¿no? Está corriendo aquí. Y si yo hago una edición por corte, simplemente va a pasar esto. Mira. In and around Bakhmut and, ¿Y qué hago? Sencillo. Exporto entonces. Aquí yo ya le digo exportar. Y yo le digo declaración. Declaración OTAN. ¿No? Bakhmut, por decirlo de alguna manera. Listo. Ya lo guardé. Se tarda un poquito más, porque ya el video está más largo. ¿Verdad? Y listo. Entonces, yo ya tengo, digamos, que la capsulita, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me vengo acá al archivo y aquí está. Este es el que acabamos de crear. Y hay que recordar que hay que coincidir con las dimensiones. Al exportar desde el inicio, el video que querés, con el que querés unir. Ahí ya quedó el video, ¿sí se dan cuenta? Y efectivamente, deciré, las dimensiones de los videos que yo quiero editar deben coincidir. Eso es clave. Aunque si yo tengo el software de edición, si lo voy a hacer, por ejemplo, en DaVinci, ya no importa porque yo lo redimensiono ya dentro de DaVinci. Entonces, si yo tengo un video de una dimensión, otro de otro, ya no importa porque yo simplemente lo ajusto al frame que tengo dentro de DaVinci. Y eso es, digamos que, clave. Entonces, aquí digamos que ya tengo una notita, ¿no? Hay una pregunta aquí que dice, si hay una normativa, Elena, en cuanto a los derechos de autor de los videos. Recuerden que nosotros estamos trabajando en un track de formación que hablamos de empoderando, ¿no? La verdad y acabando con la desinformación. Entonces, siempre es importante que nosotros demos la fuente de donde extraemos la información y confiar efectivamente que esa información sea, o sea, tenemos que cerciorarnos de que esa información sea verificada, que esa información efectivamente sea real. Hay herramientas con las que yo puedo, digamos que ejecutar rutinas de verificación de que los videos sean reales o de que las fotografías sean reales, ¿no? Hay plugins que yo puedo instalar en navegador, por ejemplo, para yo ejecutar rutinas que me verifiquen si un video está bien, si una fotografía fue manipulada o fue editada, ¿no? No es menester de esta sesión, me disculpan, pero existen una gran cantidad de herramientas, ¿no? Que se pueden, y la verdad la recomendación es que las instalen, ¿no? Sí. Para que ustedes hagan como esa verificación, ¿no? Sí. Entonces, si digamos que yo ya tengo esta notita, ¿no? Que si ya ven, esta ya me dura 51 segundos. Yo tenía el primer fragmento de video, ¿no? Que duraba 38 segundos. Y luego el fragmento del secretario, que duraba 13 segundos. Entonces, sí, 50, de 13 y 38, aquí tengo yo 51 segundos. No falló la matemática en este caso. Entonces, ya tengo la notita. ¿Verdad? Ah, perfecto. Resulta que ahora yo esa nota, digamos que la quiero vestir, ¿no?
Entonces, déjenme y busco algo, no sé. Buscar un video. Digamos que este, ¿no? Mientras puedo leer otros comentarios, preguntas. Sí, claro que sí. Claro que sí. Estos programas Avidemux o 4K Video en las versiones online gratis, ¿son suficientemente buenas para trabajar o hay que comprarlos? Este es gratuito. O sea, este es software de uso libre. Software libre, no hay que pagarlas. Avidemux no se paga. Es un software desarrollado por la comunidad de desarrolladores y no hay que pagarlo. ¿Ok? Sí. El programa con el que uniste los videos es Avidemux. Es este. Sí, es este, que es gratuito. Ok. Déjenme yo, para descontaminar un poco el escritorio, se los presento. Es este. Es gratuito. Es un software gratuito. Es muy poderoso. Es un software muy potente porque en él yo puedo cortar, armar, ensamblar, ¿no? Muy rápido. Muy, 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 muy rápido, ¿no? Déjenme yo, les decía que quiero buscar otro video y si quieres veamos qué más preguntas hay. Sí, acá Angelo desafiando mi portugués, tratando de traducir a la par. Dice más arriba, el gran truco aquí es hacer compilaciones que mantengan el mismo estándar de calidad utilizando varias fuentes de videos, ¿correcto? Sí, digamos que la clave... fundamentalmente es que nosotros nos alleguemos o que podamos construir nuestro repositorio de material y que en ese repositorio tengamos, digamos que clasificado la mayor cantidad de material posible, ¿no? Para que de esa forma, pues digamos que en cuanto necesitemos hacer algo, sepamos dónde buscarlo. Uno de los grandes problemas que siempre nos ocurre, y eso lo vivo yo, porque también digamos que lo padecemos nosotros, es, sí, tengo una nota y sé que tengo el material de archivo, pero ¿dónde está el material de archivo? No lo encuentro, ¿no? Es muy importante la taxonomía que le demos a los nombres de los archivos para encontrarlos muy fácilmente, ¿ok? Porque de eso dependerá el que nosotros digamos que tengamos la posibilidad de reaccionar más rápidamente. Entonces pasa que sí, no, a veces tenemos una gran cantidad de material, pero desafortunadamente no sabemos cómo, entonces no tenemos la posibilidad de reaccionar rápido. Siempre es clave clasificarlo. Por ejemplo, un truco que nosotros tenemos, y se los comparto, en el área que yo coordino, nosotros tenemos un repositorio, es un equipo, un servidor, aparte dedicado solo al tema de guardar cosas, y lo tenemos clasificado por temas, bueno, primero por años, por meses, por días y por temas. Entonces, ahí tienes tú, siempre, esto pasó tal fecha, ¿cuándo ocurrió tal cosa? Entonces, digamos, lo de Ucrania empezó en febrero del 2022, entonces vas 2022, febrero, y ya buscas más rápido, ¿no? Simplemente buscas dentro de los días cuál fue el día en que encuentras los primeros materiales de Ucrania. Sí. Por decirlo de una manera, o por ejemplo la pandemia, ¿no? La pandemia, ¿cuándo se declaró el tema de la pandemia? Pues el tema del confinamiento se empezó a declarar generalmente en América Latina más o menos como en el mes de febrero o marzo de 2020, entonces ya tú sabes, 2020, marzo, y empiezas a buscar todo el material, ¿no? Es una forma de categorizar el material para encontrarlo mucho más rápidamente. Sí, ibas a decir algo más. Decías cómo buscarlo y acá están preguntando justamente sobre herramientas que puedan verificar los videos y las imágenes. Ah, ok. Dame un momento entonces. Déjame un momento. Y nada más que voy a aquí abrir. Voy aquí a abrir una. Aquí está. Hay una herramienta que es muy buena. Déjenme yo nada más. Voy a abrir una ventana nueva. Y esta está en Chrome, ¿no? Esta está en Chrome. Y digamos que yo aquí, en herramientas, ¿no? Yo le digo extensiones, ¿no? Vengo a Chrome, herramientas, y en herramientas, extensiones.
Entonces aquí digo, ok. Ah, déjame esto lo que me está diciendo. Quitar, perfecto. Me pongo a quitar. Ya lo quité. Perfecto. Entonces, digamos que yo aquí busco video, ¿no? Busco extensiones. A ver. Vamos a buscarles acá en el Chrome Store. Entonces yo digo aquí video. Y vamos a ver qué me muestra. Aquí tengo, por ejemplo, herramientas también para bajar video, pero digamos que fact check, ¿no? Entonces aquí está fact check. Y aquí hay herramientas, digamos que plugins que pueden aparecer, digamos que para yo hacer. Es que esa no la tengo instalada en ese navegador. Entonces, en un momento la abro el otro navegador que tengo acá, que ahí la tengo instalada, y se las digo. Es una herramienta que es un plugin, como les digo, de Chrome para verificar. Un momento, por favor, discúlpenme. Sí, no te preocupes. Igual acá tenía Corona. Sí, yo trabajo con Premiere Pro. Esas herramientas de verificación puede usarse con el programa que uso. Mira, InVid, por ejemplo. Discúlpame, ya lo encontré. Es este. A ver, Justo Chris Late. Acabo de poner eso. Me está apareciendo acá extensiones. ¿Y si pones todo junto, InVid? No, sí, es que lo que pasa es que no sé por qué no está. Es InVid, We Verify. De hecho, realmente es InVid, We Verify. Si es esta, aquí está, es esta, ¿no? Es este, ¿no? Entonces yo le digo añadir a Chrome, ¿no? Añadir la extensión. Esta es la herramienta, ¿no? Déjenme, yo me regreso acá y le paso la liga a Desiree para que la incluya luego en el documento que les va a compartir, ¿no? Permiso. Yo les paso todos los enlaces, las medidas, las recomendaciones. Está. Entonces, digamos que yo ya lo instalé, ¿no? Y déjenme, voy a reiniciar Chrome para que ya me aparezca otra vez. Me cierro acá, reinicio Chrome. Herramientas, extensiones. Entonces, aquí ya me aparece, ¿no? Ya me aparece y ya la tengo habilitada, ¿no? Perfecto. Y ya estoy. Entonces, simplemente déjenme extensiones. Aquí está. Y yo le voy a decir que en la extensión me la fije. Entonces, siempre me va a aparecer en el menú de aquí arriba. Entonces, ¿qué hago yo con InVid? ¿No? Yo le digo abrir el plugin. Y aquí me puede analizar video. Entonces, miren, voy a tomar esto. Voy a, por ejemplo, a tomar el video que les mostré ahorita de, digamos, este video, ¿no? El del secretario de la OTAN, ¿no? Entonces, yo copio la liga, ¿no? Voy a cerrar acá. Le digo que analice un video. Yo pego la liga. Y si se dan cuenta, dice de YouTube, de Facebook o de Twitter. Yo pego la liga, ¿no? Le digo enviar. Y él procesa el video y me dice, me entrega información del video. Se tarda un momentito en analizarlo. Depende de la extensión. Y aquí me dice la descripción, ¿no? Y yo de aquí puedo extraer, digamos, como que información, ¿no? Y yo puedo verificar si la fuente es real, si no es real, ¿no? Y yo puedo hacer una búsqueda inversa de las imágenes que aparecen ahí para que él me diga si está manipulado o no, porque recuerden que dentro de los videos incluso se puede hacer manipulación, ¿no? Yo puedo agarrar un fotograma y manipularlo. Entonces, aquí me analiza el video y básicamente me entrega como una información, me dice las vistas que tiene, la cantidad de me gustas, cuándo fue puesto en línea, ¿no? Y aquí me dice, ok, pásalo a la hora local para que tú sepas cuál es tu hora. Te dice quién lo publicó, la página donde está publicado, ¿no? ¿Cuántos suscriptores tiene ese canal? Y aquí te, digamos que, te hace, como te digo, hace el análisis del video y saca como algunas capturas. Y yo le puedo decir que haga una búsqueda inversa de imagen, ¿no? Entonces él agarra un fotograma específico y me dice, ah, ¿sabes qué? Es que ese señor que aparece ahí, sí, sí es él, porque aparece en otras imágenes más y efectivamente sí es él. Entonces yo puedo hacer búsquedas reversa,
de las imágenes. Y aquí, por ejemplo, lo hice con Yandex. Déjenme, cierro acá. Buscó todas las imágenes, todos los fotogramas que estaban en el video los buscó en Yandex. Todos estos fotogramas los buscó en Yandex, que es un buscador también, ¿no? TinyEye también es otro buscador. Y le digo, búscame esas imágenes en TinyEye y busca todas las imágenes en TinyEye, que es otro verificador de imágenes. Y aquí me dice, por ejemplo, en TinyEye no lo encontró, ¿no? Dice que no, esta tampoco, no tiene coincidencias. Aquí encontró una coincidencia. Entonces yo puedo hacer búsqueda reversa también. Y aquí, por ejemplo, digo, esta fotografía la publicó la CBC, ¿no? En Canadá. O sea, la publicó un medio que es reputado, ¿no? Que es la Canadian Broadcasting Company. Entonces ahí yo puedo verificar que efectivamente la imagen, sí, que corresponde con ese video, sí es información real. Entonces, déjenme, vuelvo y les dejo aquí. La herramienta es esta, ¿no? Invit de WeVerify. Ya le pasé la liga a decirle para que le incluyeran el documento. Y yo aquí puedo buscar videos, puedo buscar imágenes, ¿no? Yo puedo analizar una imagen. Por ejemplo, yo puedo, miren, se los voy a plantear así. Déjenme, ya abrimos un Twitter cualquiera. Déjenlo por acá. Y voy a buscar una fotografía cualquiera en Twitter, ¿no? Entonces, como les digo, esto no es de la sesión, pero pues lo hacemos. Entonces, miren, yo analizo una imagen. Entonces, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Voy a tomar, por ejemplo, voy a tomar esta imagen, ¿no? Te lo voy a decir, cópieme el enlace. Obviamente es de Deutsche Welle. Listo, está bien. Ya, es de Deutsche Welle. Pero quiero ver si la imagen es real. Entonces yo le digo, enviar. Porque pueden tomar una imagen que les hayan enviado y la hayan publicado. Entonces yo analizo la imagen, la fotografía, él la procesa. Y aquí, digamos que yo puedo ver quién la publicó, ¿no? Pero además de eso, yo puedo hacerle un análisis. Ah, perdón. Déjenme, lo pongo acá, porque ese no es el enlace como tal. Ah, ya la puedo cargar. Bueno, aquí está. Aquí está. Y aquí está. Yo la puedo cargar también. Entonces, cargo la imagen, la envío para que la analice, ¿no? Y entonces, yo aquí puedo hacer, digamos que, búsquedas inversas también. Puedo hacer una búsqueda inversa para que me diga dónde ha sido usada, ¿no? Pero le puedo hacer análisis forense a la imagen. Déjenme, y aquí está. Le puedo hacer un análisis forense a la imagen para saber si la imagen fue editada o no fue editada. Eso justo iba a decirle a... Ay, no leo acá el nombre quien escribió. Que si crean un perfil falso y generan videos, webs informativos, entre comillas, y redes, al verificar con esta herramienta también se puede equivocar. Va a ser difícil. Si crean un perfil falso y le generan videos en webs informativas, redes, al verificar esta herramienta. Lo que pasa es que eso ya es una práctica de blanqueo, que de hecho fue denunciada hace poco con una compañía española que estaba vendiendo el servicio para políticos en América Latina. Uh-huh. Pero generalmente es muy complejo. La verdad es muy complejo porque es posible rastrear imágenes. Y miren lo que les decía aquí, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, yo puedo verificar si la imagen fue editada o no. Esto me muestra, por ejemplo, los niveles de compresión de píxel, ¿no? Me muestran la composición gráfica. Y aquí yo veo si los granos son regulares. Déjenme y apunto acá, destaco. Si, por ejemplo, los granos que ustedes ven acá, en esta parte de acá, son regulares y se corresponden como con lo que hay de fondo, la fotografía no fue editada. Aquí les ve también la granularidad y el píxel, y aquí se puede uno dar cuenta si efectivamente fue trucada o no la fotografía, ¿no? Y aquí hace análisis de si se superpusieron elementos en la foto, ¿no? Entonces yo aquí puedo ver si, por ejemplo, el soldado de atrás está superpuesto o el de adelante está superpuesto. Y aquí por el análisis se logra ver que no, ¿no? ¿Por qué? Por la composición del grano. Esto ya requiere que ustedes tengan un poco, digamos que, de conocimiento en el tema de edición de archivos de video, de imagen. Por ejemplo, en video se puede hacer un análisis de cromatografía de la imagen y con el vectorscopio o con el monitor de onda yo puedo verificar si la imagen está trucada o no está trucada. Pero bueno, creo que nos hemos tardado mucho y no hemos avanzado realmente en gran medida de las cosas. Entonces, pero está la herramienta, lo vamos a compartir
Y ahí al navegar puedes pegar la foto, puedes analizar, hacer justamente todo el rastreo del video o de la imagen publicada para poder verificar. Ahora, vamos a usar otra herramienta. Gracias, Desi. Vamos a usar esta herramienta que también es de 4K, también está en el mismo sitio, en 4K Download, que es, déjenme y vengo acá, que es justo esta, que es 4K a MP3. ¿Qué hace esta herramienta? Extrae, ah, perdón. Oh, caramba. Déjenme que cerré Control T. Adobe Podcast. Cerré, por error cerré, pero bueno, ya la vuelvo a abrir, no pasa nada. Esa es para limpiar el audio. Esta es para limpiar el audio, sí. A ver, ya estoy acá. Perfecto. Entonces, Quick Tools, y aquí me voy a Enhance Speak. Ya les voy a mostrar cómo funciona esta. Denme un momento, por favor. Cierro aquí. Esto no me interesa. Entonces, digamos, les voy a mostrar un audio que tengo yo acá en un video. Aquí lo tengo aquí y lo tengo en videos. A ver, aquí están. Ah, aquí está. Por ejemplo, tengo esta declaración. Esta fue una entrevista. Esto es material nuestro de un especial que hicimos sobre trasplantes, ¿no? Entonces, digamos, tengo este byte y vamos a escucharlo. Germán, y entonces, bueno, las condiciones, ahorita la principal causa de trasplante es hígado graso. La gente ya entra con cierta obesidad, cierto sobrepeso, diabetes. Entonces, realmente el trasplante les extiende la vida. Si se dan cuenta, se escucha mucho ruido de fondo. Sí. ¿Verdad? Bastante. Bastante, ¿verdad? Entonces, miren, ¿qué hago yo? Abro esta herramienta. Déjenme cierro aquí. Que es el 4K video tu MP3. Tomo mi archivo y lo pongo aquí. Y él extrae el MP3. Ya lo extrajo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy, lo busco y me lo traigo para mi carpetita. Ya cierro acá. Y aquí tengo ya no mi MP4, sino mi M. Perdón. No tengo mi MP4. Ay, Dios mío. No tengo mi MP4, sino que tengo mi MP3. Aquí lo tengo, ¿no? Vamos a escucharlo. Germán, y entonces, bueno, las condiciones. Listo. Yo quiero limpiar ese audio. ¿Qué tengo que hacer? Ingreso a esta herramienta. Se llama podcast.adobe.com. Es gratuita. Déjenme le paso la liga nuevamente a decir. Es gratuita. Nada más requiere que ustedes creen una cuenta. Es lo único que requiere. Y la cuenta es gratuita. Por ejemplo, si alguien ya tiene Premiere y tiene cuenta en Adobe, ya la puede usar sin ningún problema. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para limpiar el audio. Entonces, miren lo que tenemos acá. Aquí tengo yo el byte, ¿verdad? Y miren lo interesante que me dice esta herramienta, que yo puedo limpiar archivos de hasta 500 megas de peso y 1 hora de duración. O sea, yo puedo tener toda una conferencia de prensa, toda una rueda de prensa, separo el audio del video y aquí lo limpio. Y miren lo que va a hacer. Recuerden cómo sonaba. Germán, y entonces, bueno, las condiciones. Ahora lo voy a convertir. Lo traigo aquí. Dependiendo de la duración del clip, se va a tardar en procesarlo. Como este clip es un clip corto, realmente va a tardar relativamente poco. Ya lo está terminando de procesar y en un momento me va a permitir descargarlo. Entonces, ¿qué hace esta herramienta? Utiliza inteligencia artificial para limpiar audios. Quita todo el sonido ambiente, absolutamente todo el sonido ambiente y deja el audio en primer plano. ¿Ok? En un momento, yo veo aquí una cosa, porque aquí está. Ya lo mejoró, ¿no? Entonces lo voy a descargar. Y aquí me lo descarga en .wav. Recuerden que yo lo subí en MP3, me lo descarga en .wav, no tengo problema. Yo voy a la carpeta donde lo tenía o donde lo descargó y lo voy a poner en mi carpeta de donde tengo los archivos, ¿no? Aquí lo tengo. Entonces, este era como sonaba, recuerden. Germán, y entonces, bueno, las condiciones. Y así es como va a sonar ahora. Germán, y entonces, bueno, las condiciones. La principal causa de trasplante es hígado graso. La gente ya entra. Si se dan cuenta, limpia por completo el sonido ambiente y deja la voz de la persona que nos interesa en primer plano.
Es una herramienta muy poderosa porque nos ayuda a darle mejor calidad al video que estamos produciendo y nos ayuda a que las personas puedan tener un mejor entendimiento de los mensajes del material que estamos compartiendo en las diferentes plataformas. Bueno, entonces miren, y ya digamos que ya lo mejoré, ¿no? Entonces recuerden, es podcast.adobe.com. Digamos que voy a regresarme aquí. En herramientas ustedes simplemente le dicen mejorar el speech y él les hace procesamiento de inteligencia artificial para limpiar el audio. Es gratuita, es de una casa muy importante que es Adobe, ¿no? Entonces ustedes pueden confiar que el material es un material que va a quedar en muy buena calidad y que nos facilita muchísimo a nosotros para darle mejor realce a lo que estamos compartiendo con nuestras audiencias. Entonces ustedes dirán, sí, pero es que ¿cómo hiciste? Porque despegaste el audio y ahorita ¿cómo vuelvo a pegar el audio y el video? ¿No? Entonces ahí viene y aquí les voy a mostrar cómo edito yo. Les voy a presentar el software que yo uso, que es gratuito, ¿no? Esta es, digamos que la interfaz de los proyectos. Voy a crear un proyecto que se llame ICFJ Training, ¿no? Ya lo creé. Entonces, esta es la interfaz que me presenta a mí DaVinci, ¿no? Quienes están familiarizados eventualmente con Sony Vegas o con Adobe, van a encontrar que, por ejemplo, si se van aquí a edición, es una interfaz muy similar a como casi son todos los editores. Aquí hay un material previo, aquí hay ya un material finalizado. Y aquí ustedes tienen las líneas de tiempo de video y aquí tienen la de audio. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Pues, por ejemplo, en panel multimedia, que ya lo tengo abierto, ¿no? Yo en multimedia, digamos que yo puedo, me vengo aquí a medios, ¿no? Aquí estoy en medios y yo puedo traer la carpeta que yo quiero trabajar. Miren, aquí está, que es esta, ¿no? Digamos que es esta carpeta de, déjenme, hago acá. Yo tengo mi archivo, aquí está. Tengo, digamos que, tráfico, aquí estoy, ¿no? Y esta es la carpeta donde tengo todos mis materiales. Esta. ¿Qué hago? Me la traigo para acá. Aceptar. Y él me importa todos los materiales. Miren, aquí tengo videos, aquí tengo imágenes. Ay, por aquí tengo un QR que tengo que presentar ahorita. Tengo PDFs, tengo textos, ¿no? Pero digamos, me interesan los videos, ¿verdad? Miren, yo aquí tengo los videos, ¿no? Y me vengo acá a la carpeta principal y tengo el byte de trasplantes y tengo también el... Aquí me dice que este es el WAP y aquí me dice que este es el MP3. Entonces miren lo que hago yo. Ya importé los medios, entonces me vengo a edición, ¿no? Y abro mi panel de multimedios, que aquí lo tengo. Y en la carpeta principal, digamos que este es el byte, ¿no? Entonces aquí lo previsualizo, como lo hago en cualquier software de edición. Y escúchenlo. Pues, Germán, y entonces, bueno, las condiciones, la principal causa de trasplantes. ¿Qué diferencia tiene esta herramienta con Premiere, por ejemplo? Que aquí en la previsualización, yo me puedo traer, miren, yo puedo traerme el archivo completo a la línea de tiempo y me va a traer audio y video, ¿no? Y aquí ya lo veo. Pues, Germán, y entonces, bueno, las condiciones. Lo traigo directo de mi librería multimedia y lo importo. No lo voy a hacer así. Lo previsualizo, aquí lo tengo. Y yo aquí le digo, ¿sabes qué? Tráeme solo el video. No quiero que me traigas el audio. Tráeme solo el video. ¿Y qué audio lo vas a poner? Ah, pues le quiero poner el audio que mejoré, ¿no? Que el audio que mejoré es este, ¿no? Recuerden el audio que tenía. Vamos a traerlo. Es decir, tráeme ese audio, ¿no? Y entonces... Pues, Germán, y entonces, bueno, las condiciones, ahorita la principal causa... Ahí está con ruido, voy a quitarlo, y así, ¿sabes qué? No, tráeme el que yo arreglé, que es este. ¿No? Me regreso. Pues, Germán, y entonces, bueno, las condiciones, ahorita la principal causa de trasplante es hígado graso, entonces la gente ya entra... Ahora, si ustedes ven, hay dos niveles acá, donde me muestra que el audio está en mono, no está en estéreo. ¿Qué puedo hacer? Duplico el canal. Germán, y entonces, bueno, las condiciones, ¿cuál es la principal? Aquí me está saliendo duplicado, sencillamente porque en el media lo tengo duplicado, pero déjenme.
¿Qué causa de trasplante? Sí, dado. Ahí ya está estéreo. ¿Sí se dan cuenta? Ya entra en cierta obesidad, siento sobrepeso. Ahora, ¿qué hago? Resulta que, recuerden el audio original que era este, ¿no? Miren el formato de onda que tiene. Permítanme, perdón. Es este, ¿no? Que se extiende la vida. Si ven el formato de onda, es el nivel de volumen que tiene este audio. Como se limpió, el volumen de este se cae un poquito. ¿Qué hago? Para ponerlo a niveles, yo me paro en donde quiero mejorar el nivel del audio. Doy clic aquí en inspector y le digo, ¿sabes qué? Dale un poquito de ganancia. Dale 4 decibeles de ganancia. Y miren cómo cambió la forma de onda. Voy a deshacerlo. Fíjense aquí, justo aquí donde tengo el audio. Yo le digo, ¿sabes qué? Mejórame la forma, dale más volumen, dale ganancia. Dale 4 decibeles de ganancia. Y ya el canal 1 ya me lo amplió. Vengo aquí al segundo canal, le digo, dale también 4 decibeles. Y yo ya tengo entonces un audio con mejor nivel de volumen. Y entonces, bueno, las condiciones... ¿Qué lo notan aquí en los picos? Brazo, pues la gente ya entra... Y aquí es donde viene lo interesante. Yo ya tengo este video, ¿no? Y lo quiero exportar. Entonces yo aquí pongo a... exportación, ¿no? Que es donde tengo entrega. Y aquí en entrega yo lo puedo exportar con parámetros que yo quiera. Lo puedo exportar en H.264, en H.265 para HyperDeck, que es un formato específico de Blackmagic, o lo puedo exportar para H.265 o para YouTube y en las dimensiones que yo quiera, o en los, digamos que en el aspect ratio que yo necesite. Y aquí hay más. Lo puedo exportar para Vimeo, para Twitter, ¿no? Y, o para exportar otros proyectos, para Final Cut, o puedo exportar solo el audio si quiero, ¿no? Y para Pro Tools. Entonces, yo de aquí puedo, digamos, puedo exportarlo a YouTube, ¿no? Y por defecto trae los formatos en los que va a exportar a YouTube. Y recuerden lo que les decía del audio AAC. Miren que aquí YouTube lo exporta por defecto en AAC, ¿no? Entonces, yo simplemente le digo, ok, ¿sabes qué? Expórtamelo. Y le digo que me lo exporte. Tráfico. Aquí. Y le digo... para que quede primero exportado. ¿Listo? Ya lo puso en la cola de trabajo. ¿Qué pasa? No, necesito hacer otro video. Ah, perfecto. Ese déjalo ahí. ¿Quiero otro video? Ah, sencillo. Entonces yo simplemente me vengo aquí, ¿no? Que es donde tengo, digamos que todo lo principal. Y aquí le digo, ¿sabes qué? Créame otro video. Le digo, créame una nueva línea de tiempo. Y se va a llamar video, por ejemplo, OTAN, ¿no? No perdí el otro video. Aquí lo tengo. Miren, yo aquí lo tengo. Y puedo volver a editarlo en cualquier momento. Funciona un poco parecido a cómo funciona Premiere. Solo que aquí es mucho más, digamos que, más intuitivo, ¿no? Mm-hmm. Digamos que yo voy a hacer ahorita con lo de la OTAN. Voy a hacer lo que hice hace un rato, ¿no? Entonces voy a traer este video, por ejemplo. Y resulta que de este video yo me quiero traer solo, efectivamente, el video. Entonces me traigo solo el video, ¿no? Y de las declaraciones, ¿no? Del secretario de la OTAN, me quiero traer solo el audio. Entonces me traigo solo el audio. ¿Y qué hago? Sencillo. Pongo a el secretario de la OTAN, déjenme ya simplemente aquí recorto. Pongo al secretario de la OTAN a hablar con imagen de fondo. We have seen fierce fighting in and around Bakhmut, and what we see is that Russia is throwing in more troops, more forces. Entonces yo puedo, digamos que, optimizar mucho. Lo que me gusta mucho de esta herramienta, uno, es gratuita. Dos, trae por defecto ya preestablecidos todos los export a todos los formatos que tú requieras, todas las plataformas, a YouTube, a H.264, a Twitter, a Vimeo. Entonces te facilita mucho porque tú ya no tienes que quebrarte el coco de cuál es el formato en el que tengo que exportar. No, ya están listos, ya vienen preseteados, no tienes problema. Entonces, digamos que eso es, digamos que muy interesante de esta herramienta. Ahora, digamos que yo voy a crear, y aquí estoy en... Entonces ya creé estos videos, ¿no? Creé una línea de tiempo 1, creé una línea de tiempo 2. Ah, miren, se llamó no video, sino video E. Voy a crear otra línea de tiempo y la voy a llamar vertical, ¿no? Perdón, vertical, ¿no?
Entonces, aquí ya tengo mi línea de tiempo. Y resulta que yo, digamos que aquí en la configuración del proyecto, yo le digo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que sea 1920 por 1080. Yo creo que sea vertical. Quiero que sea vertical. Entonces yo simplemente le digo aquí, vertical, guardar y ya. Y entonces, ¿qué me pasa con las líneas de tiempo anteriores? Sencillo, miren, me vengo a la línea de tiempo, por ejemplo, a la 1 que hice del trasplante. Miren lo que voy a hacer aquí, ¿no? Yo, este digamos que video, y yo en el inspector, resulta que yo lo puedo transformar. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? Hazle zoom, ¿no? Para que me ocupe todo el espacio, ¿no? Ah, na, 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 na. Miren que ahí lo estoy ocupando. Ya lo ocupé. Listo. Ahora, posición. Reubícamelo. Entonces, el mismo video que yo tenía en horizontal, ya lo tengo en vertical. ¿Qué hago? Quito el inspector, me regreso. Pues, Germán, y entonces... Ya tengo la declaración en vertical para TikTok. La principal causa de trasplante es hígado graso. El mismo video, el mismo proyecto, en 5 minutos, no, en 1 minuto. En 1 minuto, sin tener que volver a crear otro proyecto, sin tener que volver a crear otra cosa, ¿no? Ahora, que yo le quiero poner cositas. Entonces, miren, aquí vienen cosas interesantes. Digamos que yo quiero ponerle efectos, ¿no? Al video, ¿no? Entonces yo le quiero poner un título al video. Y entonces yo aquí quiero ponerle, digamos que este título de ejemplo, ¿no? Entonces se lo pongo acá, ¿no? Y miren, ya tiene un título el video. Entonces yo digamos que vamos a editarlo, ¿no? Entonces yo aquí le digo, no se llama título, se llama doctor, ¿no? Y ya se cambia a doctor, ¿no? Aquí, perfecto. Y en ajustes, ¿no? Yo lo puedo también, bueno, doctor, y déjenme que aquí está. Entonces le digo, encargado de trasplantes del hospital, ¿no? Entonces, ya. Ahora, resulta que está muy grande, ¿no? Este está muy grande. Este está bien, pero este está muy grande. Entonces, ¿qué hago aquí? Sencillo. Le digo que le haga un zoom, que lo aleje, ¿no? O entonces, ¿saben qué? No, lo quiero en dos líneas. Ahí está. Y entonces aquí ya le digo si centrado, si al lado, si al otro lado, si justificado, y lo reubico, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo? Ya, quito el inspector y ya tengo mi video con un subtítulo. Y puedo tener muchas opciones. Miren, por ejemplo, aquí tengo un scroll que lo que me muestra es cuando yo quiero sacar créditos, puedo meter varias personas y van saliendo los créditos de las personas. O digamos que tengo titulitos animados. Este, por ejemplo, muy bonito. Pero este, por ejemplo, que tiene la estrellita, es de la versión pagada. Si lo quiero usar, tengo que pagar la versión de... ¿Me pasa yo un enlace para descargar DaVinci? Sí, mira, ya mismo se los voy a pasar. Es gratuito. Nada más tienen que llenar un formulario. Tienen que llenar un formulario. Déjenme, se los pongo acá. Déjenme. Es de Blackmagic, ¿no? DaVinci Resolve. Y aquí les dice descargar. Déjenme, esta liga se la voy a pasar a decir ya mismo. Miren, les voy a decir una cosa. No, es que es muy complicado, se tarda mucho. ¿Cuánto tiempo nos vamos a terminar de aprender todo esto? Les voy a mostrar algo. No es por presumir, no, en absoluto. Créanme que no. Es por mostrarles la facilidad que tiene la herramienta. Voy a cerrar el proyecto. Perdón. Déjenme, yo me salgo de DaVinci. Voy a volverlo a abrir porque quiero abrir un proyecto en el que trabajé la semana pasada. Justo la semana pasada lo terminé. Que se llama Radimorfosis. Es este proyecto. Es un evento que hicimos, 6 programas de radio, hablando sobre los desafíos que tiene en este momento la radio en el mundo digital. Y si ustedes ven, aquí tengo, por ejemplo, la inauguración. Todo esto lo hice yo con DaVinci. Aquí tengo los supers, ¿no? Hice mejoras de audio, hice edición, agregué video, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, la inauguración. Tengo el programa 1, tengo el programa 2. Yo me puedo ir pasando de programa a programa y haciendo la edición que quiera y exportando lo que quiera. Y entonces, ¿qué hice? Después de que hice todo esto, se los voy a decir, se los voy a confesar. Yo instalé
Da Vinci, la semana del 23 de febrero. Y en 4 días aprendí a usar la herramienta. Cuando ya tienes nociones de edición, estás familiarizado con todo lo que se hace. Entonces encuentras todo muy fácil. ¿Qué cosas adicionales tiene esta herramienta? Miren, esto lo hice después de haber estudiado la herramienta. Vi un video cortito de algunas cosas sobre las que no tenía como mucha certeza cómo hacerlo. Por ejemplo, cómo usar el inspector. No sabía cómo usarlo. Busqué un videito de cómo usar el inspector. Ya me mostró todo lo que podía hacer y entonces ya. Pero en 4 días, damas y caballeros, se aprende a usar esta herramienta. Es muy, muy intuitiva. Y como producto terminado, se los muestro, básicamente lo que generé con esto es, generé esta lista de reproducción en nuestro canal de Dailymotion, donde está todo el programa de Radiomorfosis. Y además, desde aquí también exporté los audios y quedaron listos en Spotify para un podcast, donde se pueden volver a escuchar todos los programas en audio o se pueden volver a ver todos los programas en video. ¿Ok? Déjenme, yo reviso Q&A's. No tengo más Q&A's por aquí. Discúlpenme que no revise el chat, pero en el chat me pierdo mucho. Entonces... No, tranqui. Acá, bueno, pregunta si se permite, ¿te permite cargar plantillas de video? Tipo motion graphics. Sí, pero digamos que no lo requieres, porque aquí, por ejemplo, esta herramienta que se llama Fusion hace exactamente lo mismo que hace un motion graphics o lo que hace un After Effects. Hace exactamente lo mismo aquí en Fusion, ¿no? Y una cosa que tiene esta herramienta que es poderosísima, la colorización. Si ustedes ven, por ejemplo, yo tengo este fragmento de video acá y está como verdoso, ¿no? Yo aquí le puedo modificar el color al video. A ver, sí me está, sí, a ver, sí creo que no me lo está tomando. Ah, permítanme. No me está dejando, perdón, es que estoy con una herramienta que no es. Aquí está. Y déjenme, es que me está pidiendo, ya está. Usted principal, en el principal. Entonces estoy aquí, ¿no? Resulta que yo aquí, si yo quiero, yo puedo hacer modificaciones del color. Ah, pero no me está... efectos. No me está aplicando los efectos. No, discúlpeme que no sé por qué. Bueno, esta parte todavía no la tengo muy dominada, como se podrán dar cuenta. Lo que podemos mostrar es nuestro código. Sí, ya lo voy a hacer, que ya estamos sobre el tiempo. Un momento, por favor, voy a cerrar aquí. Y estoy aquí, estoy aquí, y estoy aquí. Déjenme, para que lo escaneen, por favor. Uh-huh. Y respondan la encuesta. Porque yo sé que muchos y muchas de las personas que estamos acá queremos darle continuidad a este entrenamiento. Nos faltan 10 minutos, lamentablemente, para poder cerrar esta parte, pero es súper importante que nos apoyen, que nos ayuden a completar la encuesta, que escaneando este código QR con el teléfono o ingresando el enlace que les voy a pasar ahora en el chat. Ya lo pasé. Perfecto. Un minuto no les va a tomar justamente el tiempo para poder completar esa encuesta. Ahí les paso el enlace de vuelta. Entonces, un ratito, hay algunos comentarios. Una app muy buena para PC es la de CapCut. Se usa mucho en móviles. Realmente es más potente en móviles, CapCut. Mm. Después... Pero tiene una versión que es de paga. O sea, sí tiene cosas muy funcionales. Déjenme... Voy a quitar un momentito de este. Es esta CapCut. Pero hay cosas que tienes que pagar. La diferencia de digamos, como que... Da Vinci es que prácticamente el 95% de la funcionalidad de Da Vinci es gratuita.
Y lo más importante que tiene es todas las herramientas de mejora de imagen, de sonido y de animación. Entonces, que eso no te lo va a ofrecer, digamos que, al menos no de una manera tan intuitiva, otra herramienta. Ay, perdón, déjenme vuelvo y lo. Aquí está. Sí. Bueno, un ratito más para poder completar esta encuesta. Como les digo, es sumamente importante para nosotros desde el equipo poder evaluar la sesión y que nos dé también como una oportunidad para seguir ofreciendo este tipo de entrenamientos, de talleres para la comunidad. Esta sesión forma parte del programa Empowering the Truth, que es del programa Disarming Disinformation. Un poco lo que queremos es dotar de estas herramientas, de estas recomendaciones para poder adaptar dichas verificaciones de datos, verificaciones de hechos que se están haciendo justamente para poder combatir la desinformación. Luego de esta conferencia que termina el 30 de marzo, va a haber un tiempo en la que todos y todas tendrán la oportunidad de poder aplicar a una subvención para poder hacer una investigación, obviamente después de toda el proceso de postulación que se pasa, ¿verdad? Esto en 5 idiomas, en 6 regiones diferentes globales. Bueno, tenemos esa chance. La encuesta está acá, Elena, en el chat, lo vuelvo a poner. Y nada, espero sus respuestas. Mira, dice José Daniel, para móvil, ¿qué aplicación? Miren, déjenme, incluso la tengo por aquí. Y les voy a saber si nos da tiempo. Y ya, y lo hacemos en un momento. Déjenme ver. Que sí lo vamos a poder hacer. Yo sé que sí. No se preocupen que la grabación va a estar disponible. Yo les voy a estar compartiendo mañana. Les envío un correo con todos estos enlaces, con las capturas de pantalla, que bueno, con las dimensiones, con todos los detalles de las diferentes herramientas que nos está mostrando John. No se preocupen que les vamos a compartir todo, todo, todo. Bien, les voy a compartir mi pantalla de mi móvil y les voy a mostrar las herramientas que yo tengo. Estas son todas las herramientas que yo tengo para hacer, digamos que edición en el móvil, ¿no? Tengo Canva, que funciona muy bien, ¿no? Tengo Pixlr, que también trae cosas interesantes. Quick es muy buena. Rush de Adobe, ¿no? También tengo el Photoshop Express como para hacer algunas cosillas, ¿no? Pero por ejemplo, digamos que para edición, si ustedes se dan cuenta, yo también tengo CapCut. Me gusta mucho CapCut. Es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Y digamos que ya para temas que tienen que ver, yo hago mucho streaming y transmito muchísimo vivos, ¿no? Entonces, para streaming utilizo mucho Filmic y utilizo Bimojo, ¿no? De hecho, Filmic es una aplicación que es de paga. Y esa la pago. O sea, yo pago Filmic porque es una herramienta que es muy, muy, muy poderosa. Y digamos que para hacer ediciones y eso, de video, de audio, todo lo que ustedes quieran, pues aquí encuentran ustedes. Si quieren, tómale fotito a mis aplicaciones. Miren, por ejemplo, tengo TVU Anywhere, porque yo a veces salgo y me conecto con el TVU de aquí del canal, entonces mando señales de donde estoy para que me reciban en vivo y pueda entrar al aire en televisión. Y ese HS Rob es un software que tengo yo, que permite, tengo cámaras Panasonic y ese software me permite controlar las cámaras Panasonic de manera remota. Entonces yo co controlo la cámara desde ese softwarecillo. Pero aquí digamos que si quieren tómenle captura a estas aplicaciones que son las que yo uso fundamentalmente para todo lo que es mi Sí, trabajo de video y de foto. ahí me esperará un cachito, voy a hacer también yo el print para que pueda mandárselos igual por correíto. Esa es una. Cuando me digas paso, ¿eh? ¿Otro? Next. Ahí está. Del último ya tengo. Box, esa que ustedes ven ahí, Box, la uso, pero porque es un almacenador. O sea, es como un Google Drive o como un Dropbox. Pero me gusta Box porque me permite. Bueno, cuando yo la creé, había una promoción en que era gratuita y te dejaba crear y te daba mucho espacio. Y la creé y me di mucho espacio, entonces la conservo es por eso, porque tengo muchísimo espacio de almacenamiento en Box. Pero es una herramienta muy buena para almacenar material. Déjenme entonces, dejo de compartir. Tan, tan, me salgo. Dejo de compartir. Ya estoy.
Buenísimo, gracias John. Estamos así al límite, al límite. Te agradezco mucho. No es la primera vez que tenemos el placer de tenerte, de poder seguir aprendiendo y mejorando, aplicando en este caso ediciones de videos para combatir la desinformación. Muchísimas gracias a todos y todas por sumarse. No se preocupen que al término del día de mañana les voy a estar enviando un correo con la grabación, con todo lo que nos estuvo compartiendo John para que puedan tenerlos a mano. Y no se preocupen que tienen tiempo todavía de completar la encuesta. Ahí está el enlace, les copio. Y por último, la próxima semana vamos a estar con los chicos de El Surtidor para aprender a mejorar el diseño visual de nuestras verificaciones de datos para poder combatir la desinformación. Así es que hasta el próximo jueves, es a la misma hora. Les recomiendo que al inscribirse a la sesión del próximo jueves lo puedan hacer ingresando a su cuenta en Zoom que tengan y que puedan, por supuesto, poner en el calendario para que les pueda salir la notificación, porque hay muchos cambios de horario en la próxima semana y durante el mes en varias partes del mundo. Así es que les recomiendo que hagan eso para que puedan tenerlo a mano y no se pierdan de esta sesión que es de las siguientes que están viniendo, porque vamos a estar también con Laura Sommer, vamos a estar con Kelly Morales para aprender a tener un mayor impacto en las redes sociales y cómo estratégicamente podemos aplicar en la comunicación todo el trabajo de chequeos. Así es que será hasta la próxima semana. John, gracias, gracias nuevamente por acompañarnos. No, a ustedes les dejé una lista de enlaces que pueden ser interesantes, con muchos recursos. También se la envié ya a Desiree y le envié unos PDFs que son interesantes porque traen como todo el flujo de trabajo para diseñar videos o para diseñar y producir videos de manera mucho más ágil y mucho más rápido. Damas, caballeros, muchísimas gracias. Por ahí veo que alguien alcanzó a levantar la mano y no quisiera dejarlo. Andrea dice algo. Déjenme, ¿qué dice Andrea? Andrea levantó la mano, pero bueno, ya la bajó. Si quieren y desean, nada más como para finalizar, déjenme se los dejo aquí. Me pueden seguir Sí. Tengo en acá. mis redes, déjenme y lo comparto. En Twitter tengo acá. Ahí está. Está. Me pueden seguir si quieren en Instagram o si quieren me pueden seguir en Twitter. JM Ospina es mi usuario en Twitter. JM Ospina B es mi usuario en Instagram. Buenísimo. Gracias, John. Muchos cariños. Muchos Todos estamos. cariños y saludos y éxitos a todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.